de qué. En Ramiriquí estamos trabajando con todo el amor por nuestro municipio, siempre pidiéndole a Dios sabiduría para tomar las decisiones. El gobierno va bien y esto genera resquemor en algunos sectores que no quieren a Ramiriquí y por eso de forma malintencionada y criminal prendieron la montaña solo con el único objetivo de afectar la carrera ciclística y la Semana Santa, y esto no lo vamos a permitir. Pero Dios es grande. La mano de Dios salvó la montaña, salvó el patrimonio religioso de la montaña, el monumento a la Virgen y la capilla, porque el fuego solo llegó hasta los límites, dejando intacta nuestra fe religiosa. Sí, pues realmente es un milagro que nuestro Señor y la Virgen Santa nos favorece de todos modos, pero como se mira este crimen que hicieron es manos criminales, que da tristeza más bien mirar, pero sí estuvo el juego al límite del monumento y no pasó de ahí. Gracias. Y don Marcos, ¿qué piensa? Usted que también ha sido un gran protector de esta montaña, al igual que su familia, un legado que su papá le dejó en vida. ¿Qué piensa de que el fuego no haya tocado el monumento? Es que fue un misterio, porque no, como arriba en el alto, como aquí, no pasó nada. Es como un misterio de Dios. Por eso hoy quiero lanzar una gran idea en compañía de un concejal. Tenemos que hacer algo que quede en la historia. Y la historia va a ser la construcción del monumento de la mano de Dios, donde vamos a contar cómo Dios salvó nuestra montaña, el corazón de Ramiriquí, cuando en el calor más extremo que sentíamos en la premiación, viendo cómo ardía la montaña en llamas, llegó la lluvia del Señor. Esa lluvia que humedeció el terreno y que nos ayudó a contener el fuego. Cordial saludo. Les habla Andrés Camilo Ávila, su concejal. Hoy estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de los daños que ocurrieron en nuestro templo más sagrado, el Alto de la Cruz, Dios tuvo compasión con nosotros y extendió su mano en el momento en donde las llamas eran incontrolables y mandó la lluvia. De acuerdo a esto ha surgido una idea mancomunada con el señor alcalde, Camilo Ávila, al cual hoy le quiero agradecer y vamos a lanzar esta propuesta. Y acá quedará el monumento turístico que le vamos a llamar la mano de Dios. En el Consejo de Seguridad aprobamos una recompensa de 15 millones de pesos todas las autoridades para las personas que nos den información y nos permitan judicializar a estos vándalos que no quieren a Ramiriquí y que no permitiremos que ellos sigan haciéndole daño a nuestro patrimonio. Por eso invito a toda la comunidad que tenga información de esas personas que en una moto con camiseta negra estaban en la montaña y al parecer provocaron el incendio, los podamos capturar, judicializar, para que les caiga todo el peso de la ley. De corazón quiero dar un agradecimiento a toda la comunidad del sector, al Consejo Municipal, a los funcionarios de la Unidad de Servicios Públicos y a todo aquel ramiriquense y turista que de buen corazón vinieron a ayudarnos a apagar el incendio y hoy a esta jornada de aseo y embellecimiento para que el próximo viernes en familia compartamos el Alto de la Cruz en la conmemoración de la Semana Mayor. Mil gracias por ese cariño que expresan hacia Ramiriquí y mil gracias por rechazar esos actos vandálicos que fue la quema del corazón de Ramiriquí, de nuestra montaña del Alto de la Cruz. Ramiriquí cosecha fe y devoción.